De acuerdos, ¿cuáles fueron los acuerdos que me comentas? Básicamente los acuerdos que se realizaron fue el cumplimiento de los compromisos en cuanto a las actualizaciones de los documentos que ya están en proceso, de una evaluación que va a realizarse pues, y la salida de la convocatoria para para el nuevo directivo. ¿Cuándo sale la convocatoria? ¿Cuándo se publica la convocatoria? Eso está a disposición del término de la evaluación. ¿Cuántos días de evaluación? Tardaría aproximadamente 2 semanas, que duraría la evaluación, hoy, a partir del día lunes. ¿Hicieron la entrega de informe? Sí, así es, ya se recorrió por completo la institución, no encontraron ningún daño ni nada, porque cuidamos mucho esa parte, se encontró la institución en excelentes condiciones y ya se hizo la entrega oficial. ¿Qué va a pasar si no publican la convocatoria del tiempo acordado y no hay cambio de... Mire, por ahora nos vamos a reservar al hecho, porque todavía vamos a esperar. Tenemos que esperar a la resolución de lo que sería la evaluación. Y ya posteriormente a ello, pues vamos a ver a qué se llegó, qué se descubrió. ¿Sí? ¿Cuántos días por la evaluación? Como le mencioné, son 2 semanas, a partir del día lunes. ¿Cuándo tienen clases? A partir del día de mañana nos presentamos aquí a la institución, y ya empezamos. ¿Algo más que quieres comentar? Pues agradecerles a los medios por su participación, por apoyarnos en el movimiento y sobre todo a todos, también a la Secretaría de Educación, que se prestó a ayudarnos, a llamarnos a mesa de diálogos y llegar a acuerdos con nosotros. Gracias. ¿Te podías repetir tu nombre? Carlos Antonio Sabatrinidad. Gracias.